miércoles a viernes, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez será sede del 5º Congreso de Investigación y Posgrado de las Instituciones de Educación Superior Tecnológicas del Estado. En el Estado, todas las instituciones de educación superior de corte tecnológico, llámense institutos tecnológicos, universidades politécnicas y universidades tecnológicas, estamos integrados en un grupo que llamamos Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica, que tiene muchas funciones. Entre ellas, y en lo particular que nos ocupa el día de hoy, es intercambiar experiencias en materia de investigación tecnológica y desarrollo tecnológico. Y en esta ocasión, la Universidad Tecnológica será sede de este congreso. Este congreso lo formamos 14 instituciones de educación superior tecnológica en el Estado, 8 tecnológicos, 5 universidades tecnológicas, una universidad politécnica y un CRODI, que es un centro de optimización de los institutos tecnológicos. Se dedican a equipamiento de tipo tecnológico. Ya para el siguiente año, gracias a las gestiones del gobernador, bueno, pues se integrarán 5 instituciones más de universidades tecnológicas a este famoso espacio común de educación superior tecnológica. Entonces, en lo particular, en el famoso CIPITEX, les reitero, seremos sede a partir del próximo miércoles. Básicamente es una plataforma que le sirva a todos nuestros profesores e investigadores para intercambiar sus productos de investigación, sus trabajos desarrollados en esta materia. En esta ocasión hemos recibido más de 116 productos de investigación de los maestros de los diferentes 3 subsistemas, los cuales van a ser expuestos en estos 3 días.